Me and my mom are gonna eat cake for breakfast because yesterday was my cousin's birthday. Say hi, Leo. You're changing my diaper. Yeah, isn't that cute? And stink. So yeah, I'm a faint now. And then, peace. Good morning, amigas. Buenos días. Se me hace que ni me despedí anoche. Llegué bien cansada y me quedé bien dormida. Ya ni siquiera supe qué pez. Así que por si las dudas, si no me despedí, pues aquí. Buenos días. Ya amaneció, es viernes. Feliz sábado para ustedes. No tengo muchos planes hoy, a lo mejor acabar de lavar, pero me quiero quedar aquí todo el día en la casa con los niños y así. Así que sí, nos vemos todo el resto del día. Hi, amigas, ahí está mi bebé dormido, son como la 1 de la tarde y no me siento bien, no me quiero levantar en todo el día. Quiero estar viendo la tele, me duele como el cuello, no sé. Quiero estar aquí acostada todo el día. Ya está mi bebito dormido y estoy viendo un programa en Netflix. Al ratito voy a ir por mi mamá y a ver qué hacemos de comer. Sí, amigas. Hi, amigas, como podrán ver, aquí sigo. Todavía me siento un poquito mal. Estoy cociendo pollo para hacer mole. Pollo trajo mole. Le encargué pollo y es lo que voy a hacer ahorita. Ángel está en la sala viendo la tele y Leo aquí está caminando por la casa. Yo sigo aquí acostada viendo la tele. Me está parando a revisar el pollo y así. Hablando de pollos, él ya se fue a tocar porque tiene 2 tocadas ahora en la noche. Esperando que le vaya muy bien. Y yo mañana trabajo, así que no tengo que decir a mi hermana que lo cuide porque pollo también trabaja. Bueno. Y estamos aquí comiendo molito. Ahí está Leo comiendo su molito de mucho pipí. Say hi. Ahí sí. Ahí está Ángel. Say hi, pa. Hi. Vamos comiendo. Provecho si están comiendo ustedes también. Ya. Yeah. Aquí estamos en el gato panzón. En el gato panzón. Oh, sí, de veras, en el Fat Cat. De Modesto. Estamos ya a punto de subir al escenario. Nos queda como. Menos de un minuto. ¿Eh? Apenas van a dejar pasar ahorita la gente. Está toda la gente en la puerta. Creo que ahora se hace grande. Aquí están los muchachos. Estamos en el camerino. Punto de ya de subirnos al escenario. Y bueno, pues ahí estamos. Muy buenas noches. Saludos. Aquí los esperamos a los que están viendo por ahí el Facebook que vienen en camino. Aquí los esperamos en el Fat Cat de Modesto. Saludos. Muy, pero muy buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tengo un blog en YouTube? Salve, gente. Pues aquí estamos con los muchachos de Los Andrés Ángeles Martínez de Los Ángeles de Charlie. Ahí están los muchachones por acá. Sale, pues sigan viendo por ahí la página de YouTube. Acá están también otros de Ángel de Charlie. Van llegando. Ahí están. Ahí están los muchachos, vayan por allá. Dale, vale. Ahí están allá todos los muchachos. Eso vaso. Gracias. Sale, estamos a punto de empezar la última tanda de esta noche. Estamos en un lugar que se llama La Cabaña Night Club en Sacramento. Allá atrás está la pista de baile. No hay mucha gente, así que qué barro, ya está lleno, está que no se puede caminar, pero hay gente, gracias a Dios. Ahí estamos. Por mi querer, hoy
invitarlos a que sigan al pendiente de lo que estamos haciendo y por supuesto estaremos ahí grabando, iba a decir recording, grabando todo lo que sucede en las presentaciones, en el día cotidiano de todos los días. Casi no se me ve porque casi no traigo voz hoy, pero ahí estamos. Saludos. Buenos días, amigas. Ya me siento un poco mejor ahora en esta mañana. Me voy a ir a trabajar ahorita. Estoy tratando de dejar lo más limpio posible para cuando llegue no haya un cochinero. Voy a ir a... mi hermana, como les dije, me va a cuidar a los niños. Y yo voy a ir a trabajar un ratito. Ángel le puse a lavar los vasos. Para yo lavar los sartenes y los platos. Y eso son como las 9:30. Me tengo que de aquí a las 11:30. Así que todo, me tengo que arreglar antes de eso. Tengo 2 horas para limpiar, arreglarlos a ellos, arreglarme a mí, ir a darles de comer, ir a dejarlos con mi hermana e irme a trabajar. Así que, amigas, buenos días y que tengan un bonito resto del día. Bye. Aquí viene este bebé hermoso conmigo. Aquí lo voy a llevar con mi hermana, vive al otro callejón. Vamos a ir despacito. Aquí no es calle ni nada, no se preocupen. Tener dos amores es muy complicado. Besar en dos bocas. Ay, amigas, yo llegué al trabajo nomás que parece que no hay nadie. Hay carros, pero nadie me abre. Ahí es. Y pues sí. Vamos a ir a trabajar al ShopSmart. Estoy aquí en un car show en el ShopSmart. Era un car show lo que se estaba llevando a cabo aquí. Sí. Carros viejitos, hay carros, miren. Bonitos. Ya me doy cuenta que es puro cholo aquí. Yo creo que yo soy chola muy adentro. Okay, aquí están sus amigos de Vive 92.1. If you haven't get a chance to buy your to purchase your ticket. ¿Qué onda, amigas? Todavía nos encontramos aquí en el ShopSmart. Ya quiero salir para irme a la piñata. Ir por mis hijos y luego a la piñata que me invitó mi amiga Mariana. Es cumple de su niño Eric. Y vamos a ir un ratito y luego en la noche Pollo tiene una tocada y quiere que vayamos a ir con él a la tocada. Vine aquí a la ShopSmart, bueno, porque estábamos allá afuera haciendo mucho calor, vine a comprar unas aguas. Así que... Amigas, se acabó lo que se vendía aquí en este puesto. Ay, amigos, miren, él es mi compañero Gustavo. Saluda, Gustavo. Hola, mucho gusto. Voy a estar trabajando con él y con otra muchacha que se llama Jessie, que son a todo dar los dos. Nomás estuve trabajando un ratito y ahorita me dieron una piñata y después a un party. En parrandas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas pisando y pisteando la madrugada. Hey, amigas.
chicas, ya vine por Ángel y por Leo. Solamente estoy esperando que Ángel traiga la cobija de Leo que se nos olvidó ahí arriba. Ahorita ya nos vamos a Stockton. ¿Una piñata? Y después creo que a... Fairfield. Hola amigas, ¿cómo están? Aquí estamos brincando Leo y yo. Nos dejaron a nosotros solitos el brinca-brinca. Sí, hi papá. Leo. I'm coming. Get Leo, papi. Hi amigas, estamos todavía aquí en la piñata. Aquí está la piñata de los Panjo. Ahí está Ángel, un niño. Los invitados. Le vamos a pagar la piñata, ya comimos pastel y ya comimos chiles rellenos. Y a mí. I'm the birthday boy. No pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste un... Ok, yay. Ten. Hi amigas, ay chingao. A ver, espérenme. Hi amigas, a ver, dejen abrir la puerta. Ahí está. Hey amigos, ya estamos aquí esperando al pollo que suba las bocinas y todo de su tocada. Ya vamos a la casa, creo que es una hora de camino y estoy bien cansada, ya me quiero dormir y está haciendo mucho frío. Well, it's gonna be fall and mama, I asked my mom a question and she has to reconsider because I said if she would train me for a quiet little boy. In a heartbeat. What? Mami. No sé, no sé, lo tengo que pensar, no sé. Hello everybody, me Angel and me Edna. Welcome. We're at Eggie's house. We need breakfast. I got a Dr. Pim. Ya hay un chilito molcajete que vaya a salir. Mom, got a coffee and jalapeno. Wait, what you got? I got the Mexican omelet. I got mazapan to try with my pancake. I'm getting an omelet. My mom's getting an omelet too. The same thing. Hi, amigas. Estoy aquí trabajando ya. Estamos en Mangos. Y no he grabado en todo el día. I'm sorry. Creo que sí. No, creo que no. Es mi primera vez. Y luego no he subido el video de antier y el de ayer. Pero los hubo tres juntos. Así que, sí, ya. Disfruta junto a toda tu familia del torneo de fútbol amateur más esperado del año. Como Univisión Sacramento. Mira, está cantando y tocando guitarra. Solo pide a la familia.
sorpresas y diversión para todos. Recuerda que tendremos Copa Univisión Sacramento 2015. Con el apoyo de esos patrocinadores. Son las 12 de la mañana. Un saludo ahí para los hermanos amigos de Sacramento. Llevo lo globo, lo globo. Donde quiera que tú quieras, lo globo, lo globo, lo globo. Donde quiera que tú quieras, lo globo. Si por enfrente, lo globo, y por atrás. A la hora que tú quieras, lo globo. Esa que trae muchas ganas de darle trabajo que me adelantará. Yo como quiero lo atiendo, como quiero entro y no traigo nada. Yo solito le hago al frente y a toda la gente que van a encontrar. Hi, amigas, sorry, ahora sí que nos disculpan, no hemos blogueado. Acaba de tocar aquí en la feria de Woodland y se acaba de terminar. Representen, mira. Los dos ahí están con su camisa. Logos. Ángel no quiso venir, se quedó en la casa. El pollo me quiere llevar ahorita los tacos de la fogata, así que vamos a ir a cenar ahí y a ver qué tal. Y sí, mañana van a tener 3 vlogs en uno. Mira, los vans iguales, pero está más padre el color ese. Más gris. Ajá. Una van es de nosotros y la otra no. Esa es de nosotros, pero esa está más chida el color. Y más nuevas, mira, no sé. Oh, tienes los videos. Sí.